el infierno comenzó durante la madrugada. El fuego consumía todo su alrededor. Era poco lo que podían hacer los vecinos de la primera cuadra de la calle Ucayali, ubicada en el distrito de Belén, en Iquitos, debido a la falta de agua en la zona. Se necesitó la asistencia de los bomberos de las cuatro compañías que hay en la ciudad para controlar el siniestro. Esta cámara aérea muestra la magnitud de la emergencia, que se inició aproximadamente a las 2 de la madrugada y cuyas causas aún son materia de investigación. Los vecinos tuvieron que abandonar sus casas rápidamente, llevando solo lo que tenían puesto, y solo algunos pudieron rescatar ciertas pertenencias de valor. El incendio dejó 500 damnificados y más de 50 viviendas reducidas a escombros. La mayoría de estos inmuebles tenía una construcción rústica. Después de 2 horas de un arduo trabajo, los bomberos pudieron controlar el siniestro, que por fortuna no dejó víctimas que lamentar, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Todo se ha destruido, los vecinos de esta zona han quedado ropa encima, ¿no? Lo que estamos nosotros es ahorita empadronando para poder acceder a todos los programas y dándole las primeras medidas inmediatas. Personal de Defensa Civil evalúa los daños para brindar el apoyo necesario a los damnificados.